En la Casa Comunal de la Parroquia El Tambo se desarrolló el sábado 28 de enero la reunión entre el prefecto de Loja, ingeniero Rafael Dávila, los técnicos de la Compañía Constructora del Pacífico, contratista de la vía Intervalles, y la población de la parroquia con el ánimo de socializar los trabajos que se ejecutan al momento. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, participó en dicha socialización. El titular de la prefectura realizó varias recomendaciones a los moradores de los sectores que se encuentran junto a este importante proyecto vial. Vamos a llegar también al lado de la capilla. Hay una ayuda para poner la capilla también. Así que vamos a analizar si algo de esto lo podemos hacer nosotros. Lo haremos dentro de nuestras competencias. Además, el prefecto destacó la coordinación con el gobierno municipal de Catamayo y el gobierno parroquial del Tambo. Anunció que en un mes la vía sería inaugurada. Dicho acto se cumplirá en la parroquia Malacatos, tal como fue ofrecido cuando se dio la firma del contrato en el Tambo. Sin embargo, indicó que en el barrio San Francisco, donde existe la falla geológica, no se puede dar solución por la complejidad de la misma. Y más bien indicó que la alternativa sería abrir una variante por fuera de dicha falla geológica. Pero esos trabajos se realizarían después de algunos años por su elevado costo, que asciende a 3 millones de dólares aproximadamente. Ya hay una otra cosa, que ya no son por la carretera, que ya son problemas estructurales, que no están las viviendas, que las aguas, a lo mejor no podamos intervenir. Por eso que cada una de estas peticiones que han hecho van a ser debidamente analizadas, van a ser debidamente estudiadas para encontrar si nosotros podemos colaborar. La alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga destacó el trabajo realizado por la prefectura de Loja, haciendo realidad una de las más importantes aspiraciones de toda la parroquia, la misma que es eminentemente productiva, y comprometió al prefecto para continuar con algunos trabajos complementarios dentro de la misma obra. A unos pocos metros de ingreso hay un talud que está afectando a una vivienda. Queremos que nos ayuden con lo que es material para poder hacer un recorrimiento. Prácticamente es una profundidad de unos 20 metros para que a través de las roquetas que ustedes tienen nos puedan ayudar con el material y poder hacer este relleno. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.